Bueno, aquí estoy esperando al cirujano y al anestesiólogo que, bueno, van a sacar todas mis dudas que tengo y nada, así que bueno, ahorita verán qué pasará. You know, the first thing that we're doing is we're marking, you know, her anatomy. So I kind of feel where the lateral aspect of her abdominal wall is. And I kind of mark that out. These are all my guidelines because once they are laying down, you can't feel it anymore. And this allows me to do my more, you know, my operation so I can see her in the correct anatomical position. So the black lines are just anatomical lines, just to kind of see where everything is. Green lines as where the extra fat is. And you can see, you know, the majority of our extra fat is here. And we just kind of do a topographical map. In her case, you know, she's had two children and she has a significant amount of looseness of the skin. So, you know, she's most likely going to need a tummy tuck or an abdominoplasty at a second operation. And then my red marks are just marks where I don't want a lipo, where she has very thin skin and she doesn't have any extra fat. Now I'm marking her waistline. This is where I really want to bring in the waist to come like this. Aquí estamos con Yaima Sánchez, que es una paciente que ya forma parte de la familia de My Cosmetic Surgery, porque mañana va a hacerse su cirugía de liposucción y fat transfer. Y bueno, queríamos preguntarle cómo se ha sentido y si recomendaría a alguien para que viniera aquí a My Cosmetic Surgery. Yaima, cuéntame, ¿cómo te sentiste en la entrevista con el doctor y con el anestesista? Bueno, la verdad, súper cómoda. Tenía un poquito de nervio, pero ya que me voy súper tranquila, un poco nervio porque yo creo que es normal en cualquier persona que se va a hacer un procedimiento, pero la verdad que muy bien. Bueno, es que hay una posibilidad de esa grasita que te van a quitar de los lados, de la barriguita, de la cintura, no desperdiciarla y ponerla en las pompis. ¿Qué hace eso? Bueno, pues aumenta el tamaño, pero no solamente eso, sino que mejora la forma. Si tú tuvieras una amiga y te dijera, me quiero hacer una cirugía, quiero hacerme una lipo o un tummy tuck o un aumento de senos, ¿qué lugar tú les recomendarías? No, yo directamente, señoras, yo las invito a que vengan, el lugar es muy limpio, me encantó. Personas muy lindas también. Gracias. Agradables. Yo, de verdad, a todas las muchachas que tengan deseos de hacerse algo, pues vengan muy confiados. Lucir bien hoy en día es muy importante y yo necesitaba esta operación y estoy súper, súper contenta del paso que voy a dar, así que yo también te invito a que vengas aquí a My Cosmetic Surgery y también a conocer a Susana, que ustedes saben que es una actriz cubana divina. Gracias, gracias por tu atención y nada, los invito y van a ver todo cómo voy a quedar. No, y van a seguir la historia, porque vamos a verla después en su recuperación y después cuando ya se haya recuperado completamente, que tenga esa figura espectacular para esperar el 2016. Así que embúllate, 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636.